mine. Is everybody in the world blind? Una de las consecuencias de la masificación del contenido en redes sociales es la posibilidad de registrar fenómenos extraños. Este es el caso de Vane, una usuaria de TikTok que logró captar el momento justo en el que su muñeco se movió por sí solo. Y a continuación, revisaremos los detalles. Sin más por el momento, disfruta de este video. Este caso dio inicio el 28 de abril, cuando la usuaria de TikTok, Vane Cavazos, publicó el video de un baile. Nada fuera de lo común. Sin embargo, sus seguidores se percataron de un oscuro detalle que no pasó desapercibido. Vane reaccionó a algunos comentarios y unos tantos clips que otros usuarios habían hecho sobre el suyo. Ella solo había hecho un trend de TikTok, pero logró registrar algo inquietante. Es algo raro en este video. Parece solo una chica haciendo un trend de TikTok. Pero cuando me metí a los comentarios, vi que se repetía mucho un comentario. Se movió el muñeco de atrás. Se movió el muñeco de atrás de tu video. Volví a ver el video porque no entendía muy bien a qué se referían. Y quiero que prestes mucha atención al sillón café del fondo. Pero este fenómeno no se repitió una, ni dos, sino muchas más veces los días siguientes durante mayo y junio. ¿Qué harías en el lugar de Vane? Algunos le recomendaron tirar el muñeco, otros sugirieron quemarlo. Sin embargo, hubo otro comentario que se repitió bastante y me llamó mucho la atención. De acuerdo con algunos usuarios, este muñeco no es de Vane. Esta no es su casa. Este muñeco ya era conocido por estar poseído, y su historia de origen es sumamente escalofriante. Para analizar este caso a profundidad, tenemos que dirigirnos al perfil de TikTok del youtuber Luis Alfonso, quien el 26 de abril publicó el primer clip relacionado a este títere,
que responde al nombre de Timmy. En este, Luis Alfonso contó su origen y por qué lo tiene en su casa. Timmy es un muñeco ventríloco y estoy seguro que está vivo. Verán, Timmy me ha atormentado por toda mi vida. Cuando mi papá era joven, se lo compró un señor misterioso que decía que necesitaba el dinero, pero que este muñeco era muy especial y que su nombre era Timmy. No sé qué vio mi papá en Timmy, pero decidió comprarlo. Y desde ese día, mi papá y Timmy no se han separado. Toda la familia quería que se deshiciera de Timmy, por obvias razones. Pero mi papá se negaba. Decía que había estado con él toda su vida. Y que Timmy no se iba a ir a ningún lado, porque Timmy era su amigo. Con el tiempo, me acostumbré a la presencia de Timmy. Hasta que una noche lo vi moverse. Todo pasó una noche que tenía un montón de sed. Decidí bajar por un vaso con agua. Y cuando pasé por el cuarto donde estaba Timmy, lo vi moverse. Le conté esto a mi papá, pero no me creyó. Es por eso que decidí encerrarlo en un cuarto toda la noche, con una cámara espía. Y así, si se llega a mover o a hacer algo raro, quedará grabado. Lo que grabe la cámara se lo subiré mañana. Así que estén muy atentos y apoyen mucho este video. La verdad no sé qué haré si ese muñeco se llega a mover. Al día siguiente, explicó por qué no puede deshacerse del títere, ya que este es de su padre. De igual manera, contó algunas cosas sobre su contexto. Este muñeco está vivo y lo grabé moviéndose. Pero Luis, ¿por qué dices esto? Bueno, pues, una noche me levanté de mi cama porque tenía mucha sed. Cuando salí de mi cuarto para ir abajo por un vaso de agua, pasé por el cuarto donde estaba Timmy y lo vi moverse. Al ser de noche estaba muy oscuro y cuando me acerqué para ver mejor, Timmy estaba completamente quieto, como si nada hubiera pasado. Pero estoy seguro de lo que vi. Desgraciadamente no puedo comprobarlo. Y el muñeco es de mi padre. Le conté esto para que se deshiciera del muñeco, pero no me creyó. Es por eso que voy a probar que ese muñeco se puede mover. Lo encerraré en un cuarto toda la noche con una cámara espía. Y así, si se llega a mover o a hacer algo raro, quedará grabado. Y así mi padre lo sacará de la casa. La verdad, esperaba que el muñeco se quedara quieto, ya que si se llega a mover, no volvería a dormir en paz. Desgraciadamente, a las 2 de la mañana, la cámara capturó movimiento. Justo a las 2 de la mañana, empezó a mover poco a poco sus cejas. Y después empezó a mirar a su alrededor, como si estuviera asegurándose que no lo esté viendo nadie. Si quieres ver el video completo y ver cómo ese muñeco camina, solo píquele aquí y te llevará directo al video. Me gustaría que esto fuera falso, pero es verdad. Mi hermano pequeño, su nombre es Timmy. Y sí, sé que es un muñeco, pero no es cualquier muñeco. Mi papá compró Timmy desde que era muy joven. Prácticamente crecí con él, como si fuera mi hermano pequeño. Y no tenía mucho problema con eso. Sí, de vez en cuando me sacaba un susto, pero nada fuera de lo normal. Hasta que hace unos días lo vi moverse. Desgraciadamente no tengo pruebas de esto. Y le conté lo que había visto a mi papá, pero no me creyó. Y a día de hoy sigo viviendo con el muñeco. Y en verdad tengo mucho miedo, porque sé que ese muñeco está vivo. La única manera de que se vaya de la casa es demostrándole a mi papá que se puede mover. Es por eso que decidí encerrarlo en un cuarto toda la noche, con una cámara espía, para ver qué es lo que hace mientras no lo están viendo. Y la verdad, lo que grabó la cámara a las 2 de la mañana me dejó sin palabras. Justo a las 2 de la mañana, empezó a mover poco a poco sus cejas. Y después empezó a mirar a su alrededor, como si estuviera asegurándose que no lo esté viendo nadie. Si quieres ver cómo el muñeco camina e incluso hablar, solo pícale aquí y te llevará directo al video. Tienes que ver el video completo. Luis quería convencer a su padre que Timmy estaba poseído, por lo que intentó grabarlo mientras se movía. El 29 de abril, lo colocó frente a una cámara toda la noche y esto fue lo que registró.
ronco toda la noche. Pero Luis, ¿por qué harías esto? Bueno, pues, por la sencilla razón de que este muñeco se puede mover. Verán, su nombre es Timmy. Mi papá le puso ese nombre cuando lo compró hace años. Y la verdad siempre me ha dado miedo, por obvias razones. Pero nunca había pasado algo como esto. Hace unos días, estaba tratando de dormir, cuando empecé a escuchar unos pasos afuera de mi cuarto. Y cuando fui a checar qué era, vi a Timmy corriendo de un lado para otro. Y cuando me vio, simplemente se quedó quieto, como si nada hubiera pasado. Le conté esto a mi familia, pero no me creyeron. Y después de ver lo que vi, ya no puedo seguir viviendo con ese muñeco. Es por eso que lo encerré en un cuarto y lo grabé toda la noche. Por si se llega a mover, quedará grabado. Y la verdad, lo que estoy a punto de mostrarles me encantaría que fuera mentira, pero desgraciadamente no lo es. Tenía razón. Este muñeco estaba vivo. 11 de la noche. Inicio del experimento. Al principio, Timmy estaba quieto, justo como lo había dejado. Y así estuvo por varias horas. Empecé a creer que solo soy paranoico, y pensé que este experimento era absurdo. ¿Cómo iba a creer que un muñeco se podía mover solo? Hasta que pasó esto. Justo a las 2 de la mañana, empezó a mover poco a poco sus cejas. Y después empezó a mirar a su alrededor, como si estuviera asegurándose que no lo esté viendo nadie. Tenía razón. Este muñeco estaba vivo. Después se empezó a mover por completo. Incluso levantó su brazo. Luego se bajó del sillón, lo cual hizo un sonido que me despertó. Y esto fue lo que grabé. Ay, ¿qué hora es? ¿Qué fue ese ruido? ¿Qué? ¿Y Timmy? ¿Dónde está Timmy? ¿Timmy? ¿Dónde está? Luis aseguró que desde que grabó a Timmy, este empezó a moverse más, como si se hubiera molestado al ser evidenciado. A partir de ahí, empezó a experimentar fenómenos paranormales en su casa. Fue justo en este periodo cuando el video del Trent de Vane se hizo popular. El 21 de mayo, Luis explicó que ella es su novia y que logró captar de manera completamente fortuita a Timmy mientras grababa un trend de TikTok. A partir de aquí, Luis Alfonso ya no publicó nada sobre este tema en TikTok, pero dedicó un video a este caso en su canal de YouTube. Timmy me ha atormentado por toda mi vida. Cuando mi papá era joven, se lo compró un señor misterioso. Le decía que necesitaba el dinero, pero que este muñeco era muy especial y que su nombre era Timmy. No sé qué vio mi papá en Timmy, pero decidió comprarlo. Y desde ese día, mi papá y Timmy no se han separado. Tiempo después, mi papá se casó y me tuvieron a mí y a mis hermanos. Toda la familia quería que se deshiciera de Timmy, por obvias razones. Pero mi papá se negaba. Decía que había estado con él toda su vida y que Timmy no se iba a ir a ningún lado, porque
Timmy era su amigo. Con el tiempo me acostumbré a la presencia de Timmy. Fue difícil, pero después de crecer con él, poco a poco se me fue quitando el miedo de sus ojos vacíos. Al principio pensé que mi mamá lo movía, o alguien de mi casa, hasta que le pregunté a todos, y me dijeron que nunca han movido a Timmy. Eso solo podía significar una cosa, que ese muñeco estaba vivo y podía moverse. Y sí, lo sé, que suena imposible. Al final del día es solo eso, un muñeco. Eso también pensaba yo. Hasta que una noche me levanté de mi cama porque tenía mucha sed. Salí de mi cuarto para bajar por un vaso con agua. Y cuando pasé por el cuarto donde estaba Timmy, lo vi moverse. Y cuando me acerqué más, Timmy se quedó completamente quieto, como si nada hubiera pasado. Pero sé muy bien lo que vi, y ese muñeco puede moverse. Hola, Timmy. Ver, ¿cómo puedo hacer la cama aquí? Ahí está, ¿ve? Ay, se me olvidó algo. Bueno, listo. ¿Había dejado así a Timmy? Bueno, pues, les presento a Timmy. Hola. No sé por qué en este cuarto hace un montón de calor. Bueno, pues, él es Timmy. Saluda, Timmy. Hola. ¿Qué? ¿Quieres decirles algo? Oh, bueno. Denle like y suscríbanse. O los veré en la noche. Nada de broma, pero háganlo por si acaso. Bueno, pues él es Timmy. Tiene su ropita, como pueden ver, sus pantalones, sus tenis. Y es pelirrojo por algún motivo. Es como si fuera un niño de 10 años. Le pasa mucho eso. Dice mi papá que porque es un muñeco muy viejo. Bueno, Timmy, ya no te voy a molestar más. Vamos a dejarlo. ¿Y Timmy? ¿Dónde está Timmy? ¿Timmy? ¿Qué? ¿Dónde está? Bueno, estuve buscando a Timmy por todas partes y no lo encontré. Pareciera como si se hubiera ido caminando de la casa. Bueno, me alegro que ya no esté. Solo espero que no regrese. Solo espero que no haya visto la cámara. ¿Cierto? ¿Las grabaciones? Bueno, mañana por la mañana las veré. Ahorita ya es muy tarde y estoy muy cansado. Creo que me iré a dormir. Por un instante, ponte en el lugar de Vane y Luis Alfonso. ¿Qué harías en caso de tener un títere poseído en tu casa y que no pudieras deshacerte de él? ¿Qué harías si lo vieras moverse y nadie te creyera? Dejo esas dudas para que las reflexiones esta noche. Te recuerdo que, en casos como este, tú cuentas con el veredicto final. Yo me limito a compartirlos desde una postura neutral, sin confirmarlos ni desmentirlos, para que formes tus propias conclusiones. La música de este video fue hecha por Sat Lacra. Visita su canal, es muy talentoso. Encontrarás el link en la descripción. Si este segmento fue de tu agrado, me ayudarías mucho dando like y compartiendo. Muy buenos días, tardes o noches, sea cual sea la hora en la que hayas visto este video. Muchas gracias por tu atención.